Realmente el origen de la película, cuando la hicimos, era para ver si éramos capaces, ¿no? Es juntarnos un grupo de amigos durante una semana con nuestros propios recursos, una peli muy independiente, y ver a ver si éramos capaces de hacer la película. Entonces, claro, de repente ese reconocimiento de haber estado seleccionados en estos festivales como Molins, Fantastic Fest en Austin, Sitges, Nocturna, pues estamos encantados, claro, no lo esperábamos. Bueno, siempre hablábamos con Javier Botet, que es un gran amigo nuestro, de hacer una película, ¿no? Él realmente ya estaba en otro estrato, ¿no? Está en Hollywood haciendo un montón de pelis, es el monstruo más requerido, ¿no? Y siempre decíamos, joder, nos estamos haciendo viejos y el largo, porque habíamos hecho un corto con él, que estábamos muy contentos, pero no salía, ¿no? Por nuestros trabajos, ¿no? Respectivos. Entonces dijimos, vamos a hacerla. Entonces surgió esta idea que tenía Javi de estos dos amigos, ¿no? Uno paralítico y esta relación enferma que tenían. Y dijimos, bueno, hablando con Elena, que es la productora, dijimos, esto sí que lo podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, fuimos para adelante. Hombre, toda la película es un vehículo para mostrar lo buenos que realmente son Javi y David, ¿no? Son dos actores que tienen muchísimo mundo interior y que pueden aportar muchísimas cosas. A Javi se lo decía de broma, ¿no? Das más miedo de humano que de monstruo, ¿no? Vestido de paisano, ¿no? Y es que es verdad, o sea, es que tiene muchísimo talento, tiene muchas cosas que contar y es lo que yo quería realmente con esta película. Y realmente para conseguirlo, pues dejándoles trabajar, saber cómo escribíamos el guión juntos, realmente íbamos escribiendo mientras hacíamos los ensayos, iban surgiendo las conversaciones, cosas, a lo mejor en diálogos que eran muy expositivos, pues no nos quedaban bien y realmente lo íbamos cambiando sobre la marcha, ¿no? Ha sido un trabajo todo muy entre los tres, muy colectivo y realmente muy, muy bonito, ¿no? De mucha libertad, sobre todo. Es como lo contaba, hablaba con Richard Stanley, ¿no? Que cómo diriges a Nicolas Cage, ¿no? Pues no le diriges, déjale que fluya, ¿no? Y con ellos es igual. Sí, claro, siempre tenemos, bueno, tengo un montón de proyectos en la mesa, ¿no? Siempre, aunque estamos haciendo otro tipo de trabajos, pero lo que es el cine es lo que nos mueve, ¿no? Y sí que tenemos muchos proyectos. Estamos ahora fantaseando con hacer Amigo 2, ¿no? Es una broma que tenemos, pero que realmente sería realmente absurdo hacer una secuela de una película tan pequeña, ¿no? Es un poco como Takeshi Miike, ¿no? Cuando hizo Dead or Alive, ¿no? Pues hacerlo eso aquí en España, pues sería una locura. Bueno, Amigo es un psicodrama mutante, ¿no? Es una película que se mueve entre diferentes géneros y que va fluyendo desde el drama, pasando por la comedia, el thriller e incluso convirtiéndose en un horror onírico, ¿no? Realmente sí que tiene, a nivel de tema, tiene un trasfondo social que, bueno, eso me gustaría que el espectador lo descubriera por sí mismo.